Bueno, yo quería tratar principalmente el tema de la mujer en el cine, a lo largo de la historia y también ahora mismo en la actualidad, porque parece como que cada vez hay más mujeres, pero sin embargo los porcentajes demuestran que la igualdad en el cine no existe realmente y quedará muchos años para que se pueda lograr. Entonces, bueno, quería hacer hincapié en eso, que parece que la sociedad va avanzando, pero en realidad creo que estamos retrocediendo un poco hacia atrás y se sigue viendo a la mujer en el cine pues como un objeto o como un papel relevante al hombre. Y solo un 10% de las películas muestran a la mujer como independiente o con ideas propias. No sé realmente si el problema está en las productoras o en la industria del cine o realmente está en la sociedad, y lo que habría que cambiar es en la sociedad, porque las estadísticas demuestran que la sociedad de hoy en día, los jóvenes de ahora, son más machistas que hace 50 años. Entonces son estadísticas que preocupan bastante, de qué estamos haciendo realmente para que en vez de avanzar estemos yendo hacia atrás. Entonces yo creo que es un problema un poco de ambas partes, tanto de educación como de industria. Bueno, yo creo que esto es un homenaje a las mujeres más grandes que han pasado por el cine, que mucha gente ni siquiera recuerda sus nombres o ni siquiera lo conocen, y creo que está bien esto para que se vea pues que la mujer ha tenido un papel muy importante en arte, en cine y en todos los aspectos, y que a lo mejor ha quedado un poquito más relevada, pero que están ahí.